Los padres de familia de la institución educativa 30.026 del sector La Punta, Zapayanga, realizaron un plantón en exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en exigencia de aulas prefabricadas. Sus menores hijos iniciaron el año lectivo 2019 dentro de unos ambientes prestados por casi un mes. Los estudiantes pasan por temperaturas extremas y la presencia de roedores. Los niños están en una situación precaria y necesitamos urgente nuestras aulas prefabricadas. Ustedes ya han hecho el llamado correspondiente a las autoridades, pero aparentemente hay caso omiso de este tema. Sí, no, a veces no nos escuchan, nos dicen sí, pero no nos hace caso el señor alcalde, ¿no? Ustedes como padres de familia, ¿qué es lo que solicitan, qué es lo que piden? Ahorita queremos que termine la obra, ¿no? Y también a la vez queremos nuestras aulas prefabricadas. ¿Están buscando alguna otra forma que se pueda dar una pronta solución? Claro, eso es lo que queremos. Son 2 años que los niños estudian en estas condiciones. La nueva construcción de esta escuela está en los fueros judiciales, por ello el director de este centro de estudios y los padres no pueden solicitar ingresar a estos nuevos ambientes, que en algunos pabellones tienen grandes fisuras. Prácticamente un promedio de 150 alumnos. Cada vez ya no quieren ir a clases, coméntenos cómo está la situación de los propios alumnos. Sí, a veces no quieren ir, ¿no? Porque en el calor, cuando hace calor, ¿no? Y cuando hace frío, también hace frío. No es una escuela adecuada, ¿no? Ante esta situación, ¿ustedes ya han visto lo por conveniente venir a protestar frente a la municipalidad? Sí, varias veces ya venimos y no nos hace caso el señor alcalde. ¿Qué es lo que les había indicado? ¿Que van a demorar? ¿Que están en juicio? Sí, están en juicio y a veces se echan la culpa al otro, no nos hace el caso. Ellos se encuentran a la espera que las autoridades puedan darles una mejor área de estudios y dejar estas aulas, luego que el último domingo la caída de la torrencial perjudicó el piso de tierra de estos ambientes.